Gracias, señor presidente. Señorías, amics de televisió i ràdio de València, desde Convergència i Unió hemos suscrito esta iniciativa para poner de manifiesto nuestro apoyo a la radio y televisión valenciana ante el cierre acordado por el Govern valencià. La desaparición de cualquier medio de comunicación, sea cual sea, público o privado, siempre es una mala noticia y no solo para el periodismo, sino para la sociedad en general. Y la noticia creemos que es especialmente mala cuando hablamos de un medio de comunicación público, porque en ese caso el cierre va en perjuicio de una función social, de un servicio social al que está destinado, por lo que deja un vacío mucho más profundo. El País Valencià se queda sin un medio público en una de las lenguas oficiales del país. Y ello dejará huérfanos a miles de valencianos y valencianas con una lengua propia, cosa que no ha tenido ningún suceso igual en ninguna otra comunidad autónoma con lengua propia. Como bien se ha expuesto por el portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra, esta proposición lo que pretende básicamente es el mantenimiento, que se mantenga la radio y la televisión públicas de Valencia, del País Valencià. Y esta reclamación se fundamenta por muchas razones, algunas de las que ya mencionaba antes, básicamente por las consecuencias negativas, y no solamente para los trabajadores, para los profesionales de Canal Nou y Radio Nou, sino también, como decíamos, para la sociedad valenciana en su conjunto. En este caso, su cierre se calcula que puede suponer la desaparición de unos 1.600 puestos de trabajo, con las consecuencias que ello comportará para cientos de profesionales y para sus familias. Será un drama profesional, personal, sobre todo teniendo en cuenta la situación especialmente difícil que en estos momentos padecen tantos y tantos profesionales de la comunicación a consecuencia de la crisis económica. Pero hay otro aspecto que en este caso es especialmente importante, y es que el cierre de la radio y la televisión pública valenciana dejará un vacío importante en su función como canal de difusión y promoción de la lengua. Desde el 89, la radio y televisión valenciana ha cumplido una función esencial desde la perspectiva lingüística y ello ha contribuido a su conocimiento y difusión. Además, a nivel económico, los perjuicios también van a ser irreparables para el sector audiovisual vinculado a estos medios, y ello será realmente difícil para muchas familias y personas, como decíamos anteriormente. Como recoge también el propio texto de la iniciativa, el cierre de la radio y la televisión públicas de Valencia va a suponer un duro golpe para la vertebración del territorio, para el sector periodístico, para las universidades valencianas que imparten titulaciones vinculadas a la actividad de la radio y televisión, y un sinfín de afectaciones más que directa e indirectamente comportará este cierre. Pero independientemente de estas graves consecuencias directas, también nos preocupa la cuestión de fondo que implica esta desaparición y que tiene que ver con una clara voluntad de silenciar determinados medios públicos de proximidad, y en especial los autonómicos con lengua propia, desde una perspectiva claramente ideológica y bajo la excusa de eliminar duplicidades. Desde Convergència i Unió, en cambio, apoyamos y defendemos el valor singular que aportan estos medios públicos. Por ello, a pesar de las dificultades propias del contexto económico en el que nos encontramos, defendemos claramente su mantenimiento. Y no solo esto, sino que hacemos lo posible para que se mantengan en su liderazgo, calidad e independencia. En este sentido, es importante recordar que solamente se puede prestar de forma adecuada ese servicio público de calidad desde el respeto por la libertad de información, y las distintas administraciones implicadas deben garantizarlo. También tenemos que recordar que esta no es la primera vez que desde Convergència i Unió apoyamos la radio y televisión pública valenciana. Hace pocas semanas, concretamente el pasado 7 de noviembre, en el Parlament de Catalunya, ya se aprobó una moción
que entre otras cuestiones también pedía que se diera apoyo a los trabajadores, a la gente de radio y televisión valenciana, para que se mantuviera esa televisión que desde nuestro punto de vista ha sido un puntal importante para el país Valencia, independientemente de que su gestión pudiera ser mejorada, independientemente de que uno pueda estar más o menos de acuerdo en cómo se haya gestionado durante todos estos años. Es evidente que la gestión de los medios públicos puede y debe mejorarse, pero ello no es obstáculo para que estemos también a su lado, a pesar de no compartir en determinadas ocasiones cómo se ha gestionado. En definitiva, desde Convergència y Unió pensamos que no hay democracia sin libertad de expresión, sin libertad de información, y por ello nosotros hemos suscrito íntegramente esta proposición, porque entendemos que es fundamental el mantenimiento, en este caso, de la radio y de la televisión pública de Valencia, por todas las razones que antes hemos expuesto. Nada más y muchas gracias.